Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerden, con los comentarios están los links del programa El Grano del Sistema 488, los planes siniestros de la masonería, subido a Bichute, Libri.tv y ahora también a Rumble. Si no lo pueden ver en ninguno de los tres, ya no es mi problema. Ahora tengo que hacer el mismo trabajo tres veces. No sé quién otro lo hace. Esta semana tendrás más link porque están los dos del anterior que no pude subir por la suspensión. Voy a subir el jueves un especial con las tres plataformas alternativas de la conferencia del sábado pasado en Núcleo Social Buenos Aires. También recuerden que los textos los encuentran en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. YouTube levantó el programa 487 y me suspendió por una semana porque infringo los reglamentos. Lo curioso es que en la revisión al subirlo me dijeron que no había nada que reclamar. Allí no se habló ni de COVID ni de cambio climático. La nota desarmando la ingeniería del engaño fue la causante. El pasillo es cada vez más angosto. Cuando acontece esto, recuerden que automáticamente se sube a Libri TV. Así que si ven que está levantado en YouTube, vayan a Libri y ahí tienen el programa. Bueno. La gente está en la calle. Hay manifestaciones por todo el país y por diversos motivos. Inconscientemente se ha aplicado el mismo modelo del régimen, la protesta molecular. Lo que viene a demostrar que el barco está escorado y hace agua por todos lados. Y lo que se prevé, aunque se prevé un verano récord en cuanto a turismo se refiere, no se movilizará más de un 10% de la población, lo que significa que gran parte del país seguirá con sus reclamos. Y a ello habrá que agregar, y no es un hecho menor, qué sucederá ante ese aluvión turístico cuando se enfrente a medidas sanitarias en cada distrito no demasiado explicadas. Como siempre, en nuestro país es el día a día y que cada cual se arregle como puede, cuando le surja el problema. Y también, como siempre, las autoridades echarán la culpa a los privados y se lavarán las manos. Entre los privados está lleno de cipayos. También, por lo que no sería disparatado planificar conflictos en los centros de veraneo. En la charla que tuvimos con Héctor Juliano el sábado pasado, yo volví a ratificar que no hay que hacerse cargo de cipayaje. Debemos renovar las relaciones, conectarse con personas reales que viven en la realidad y alejarse de los viejos amigos que son seguidores delirantes y conformistas crédulos. Reitero, reitero y reitero, no tiene salida la Argentina dentro de este esquema. Es un modelo totalmente agotado que es llevado adelante por una banda que, además de ser cipayos, viven alejados totalmente de la realidad. Están en otro mundo de fantasía en el que solo tienen cabida ellos. Y esto es para todos igual. Por eso, cuando escuchamos las barbaridades que dicen los del partido gobernante, están acorde con las de la pseudo oposición. Ninguno tiene la menor idea de lo que le acontece a la gente. Que el 80% de la población argentina está comprendida entre los que están endeudados hasta la manija, los que llegan a fin de mes con una moneda luego de un montón de privaciones y los que están cagados de hambre. La clase dirigente argentina en su totalidad vive en una burbuja, en una nube de pedo, tal como vivían hace 500 años los señores feudales, que enviaban sus delegados a cobrar más impuestos porque no les alcanzaba para su vida lujuriosa, hasta que Fuenteovejuna se levantó. ¿Qué espera ese 80% para hacer valer sus derechos? Cada sector puede movilizarse por el que considere esos reclamos, y puede haber miles de ellos. Ahora bien, cuando se analiza cuáles son las soluciones para esos miles de pedidos, se converge en un solo problema: que el régimen está agotado y que la única solución es cambiarlo, y para eso debemos sacarnos de encima esta casta dirigente. Cualquiera que piense que su problema tiene solución dentro de este sistema y con esta gente, solo tira la sábana para un lado descubriendo al otro. Es que para repartir del queso que han dejado es una feta para 40 millones de personas. En la medida que no se percaten de ello, seguirán cagándose de hambre y peleándose pobres contra pobres, que es justamente lo que ellos quieren. Reitero, comprendo que mucha gente no está ideologizada y que aparentemente pensamos diferentes. Les pido que por una vez piensen algo sencillo sin demasiadas vueltas. En el fondo, el problema es uno solo: la falta de dinero o el mal reparto del mismo. No hay lo responsable de ello que la clase dirigente.
Yo no planteo una lucha de clases, simplemente que en un país con la riqueza del nuestro, con solo 44 millones de personas, el último de la pirámide viva bien alimentado, tenga buena salud y educación. De ahí para arriba, que cada cual con dedicación, esfuerzo y perseverancia y golpe de suerte logre subir la escala. Pero si un país que produce alimentos para 12 veces más de su población hay hambre, tiene dos responsables: su casta gobernante y el pueblo que la acepta. En Chile se fue el candidato de izquierda Gabriel Boric con un 55.87% de los votos. Resultado difundido por la televisión una hora antes del cierre de los comicios. Está muy cebado el régimen, sabe que tiene impunidad. El presidente electo habló a la gente en mapuche. Comienza la secesión de la Araucanía. Una vez consumado, vienen por la Patagonia Argentina. Miren esto. Aquí estamos, 5 de la tarde en punto. Cobertura absoluta del 13 para la elección presidencial de segunda vuelta. Ya estamos con Mónica Pérez. Voy a pausarlo ahí, pero fíjense bien lo que pasa. A las 5 de la tarde, una hora antes de que abrieran las mesas, se les pasa esto. Aquí estamos. Y ahí están los resultados: 91% de las mesas escrutadas, y efectivamente fue ese el resultado de la elección que se iba a saber en unas horas más. Por favor, que alguien me dé una explicación y no me digan que esto fue profético. Tampoco estoy diciendo que esto fue un fraude, que tenían todo planeado, pero quizás puedes decir, ya, pero ¿qué quieres decir? Es que es raro, simplemente quiero decir que es muy raro. Y no sé, lo dejo ahí instalado a los que les gustan las teorías más profundas, porque de verdad que esto es raro, es muy muy raro. Y por si alguno piensa que exagero, soy pesimista, les paso el primer saludo al presidente electo. La gran logia de Chile saluda al electo presidente de la República, Gabriel Boric, y le desea el mejor de los éxitos para construir el Chile que todos aspiramos. Listo, sabemos quién está atrás. Esto salió publicado en Bomb Thrower. El gran reseteo versus el gran rechazo. Los escenarios posteriores a la pandemia serían: las ruedas se desprenden por completo y el sistema se destruye. Realmente es una gran conspiración y estamos en un nuevo orden mundial. La gran bifurcación, la clase media desaparece y tenemos una sociedad de dos niveles. Había pensado que un cuarto escenario sería la desglobalización y hasta cierto punto todavía lo es. En el esquema original descubrí que la desglobalización es donde las corporaciones multinacionales, tan sacudidas por esta experiencia cercana a la muerte, al darse cuenta de su error de apostar la granja en cadena de suministro justo a tiempo, arbitraje de costos laborales y cero amortiguadores, comienzan a llevar la manufactura a casa. Los inteligentes comienzan a construir amortiguadores y amortiguadores en su lógica de negocios, y comienzan a evitar el apalancamiento después de estar en el lado equivocado de una serie de implosiones de liquidez en cascada. También continuó diciendo que lo consideraba el más deseable, pero el menos probable. Mi punto de vista sobre este escenario ha cambiado un poco, y también creo que la asombrosa ineptitud y duplicidad del gobierno en todos los niveles y en todas las jurisdicciones, con pocas excepciones notables, ha hecho que nuestro cuarto escenario reajustado sea más probable, dado que está en progreso. Las manifestaciones masivas, los éxodos masivos, la criptomoneda son síntomas de un gran rechazo. La desglobalización es solo uno de los numerosos factores motivadores, pero es principalmente resultado de una dinámica más amplia, en la que todas las facciones no gobiernan de la sociedad, no gobernantes de la sociedad, pierden la fe en la estructura predominante del globalismo neoliberal. La gente comienza a buscar salidas. Esto comienza a ocurrir en dos frentes. Lo que Wilfredo Pareto llamó la élite de las élites no gobernantes comienza a darse cuenta de que el sistema que antes los acomodaba e incluso contaba con su apoyo tácito, ahora se está volviendo hostil contra ellos. Por lo menos las élites gobernantes están socavando sus intereses. Eso es parte de la dinámica de superpoblación de élite. El otro frente es la clase baja, comparativamente impotente, que al ritmo de la teoría de los ciclos de élite pierde sus amarres
y su posición dentro del sistema al que le espera que se adhieran. El contrato social ya no parece ser una cuestión de protecciones y niveles de vida de clase media, sino que se vuelve marcadamente autoritario y unilateral. Lo que está claro es que las instituciones existentes ahora están funcionando para defender la posición de la clase superior, no para defender los derechos y libertades de la clase baja. La culminación de múltiples superciclos combinados con una avalancha acelerada de innovación tecnológica, internet, criptomonedas, biotecnología, nanotecnología, micronuclear, fusión, computación cuántica, contamos con todos los componentes necesarios para un colapso total de las instituciones existentes y la pérdida total de legitimidad de la actual élite gobernante. Varios intereses de muchas formas y una mirada de facciones de estados disidentes como Florida hasta compañías descentralizadas y virtuales, DAO emergentes, hasta individuos y tribus culturales, todos comienzan a experimentar estos momentos de claridad a su manera. A partir de ahí actuarán en función de sus propios intereses racionales y cooperarán con otros que hagan lo mismo para navegar por el colapso del globalismo. A pesar de esto, los legisladores y las estructuras de gobierno predominantes globales maniobrarán frenéticamente y harán girar narrativas de miedo y fantasía para mantener el sistema existente sobre los rieles. Eso es realmente el gran reset. Es un intento de racionalización a nivel de espíritu de la época que duplica el fracaso institucional de parte de toda la estructura del gobierno global y le da una nueva oportunidad de vida para permanecer en el cargo. Reimaginado por la tripulación de Davos, amplificado por los principales medios de comunicación, lubricado por Big Tech. Este antídoto también trae una ventaja significativa independientemente de cuál de nuestros cuatro escenarios posibles se desarrolle. Cuando escucho a las personas que niegan por completo las criptomonedas, me doy cuenta de que hay un hilo conductor en sus objeciones. Podríamos hablar durante horas cómo la mayoría de estas personas no han profundizado realmente en la tecnología o lo que significa, cómo sus críticas a los defectos en torno a Bitcoin se aplican incluso con mayor precisión a los dólares estadounidenses, respaldados por nada, suministro infinito, usa demasiada energía, pero lo que todos tienen en común es que todo postula que si Bitcoin y las criptomonedas tienen éxito o fracasan, se basan en el establecimiento existente si lo permitirá. ¿Qué hará la Reserva y si el gobierno lo prohíbe? ¿No creará el Banco Mundial su propia moneda digital? Y esto está completamente invertido, lo tienen al revés, no depende del sistema existente, porque el sistema existente se acabó, esa es la parte que no entienden. Los establecimientos del Estado-Nación en el ocaso de un sistema en declive deberían pensar profundamente en su lugar en la nueva realidad de los estados en red, no pontificar cómo se enseñorearán en este nuevo paisaje. El sistema multivenidero será multipolar, no solo en la dimensión geopolítica, sino también en el ciberespacio y en las dimensiones de red. En cambio, el sistema actual está ocupado prohibiendo los cigarrillos mentolados, preparándose para las tasas de interés negativas y experimentando una conversión masiva a una nueva religión peculiar llamada despertar. No funcionará. Y me trae a la mente un ejemplo particularmente vivido que escuché una vez sobre un desastre de globos que todavía me da vergüenza cuando yo lo pienso. Un grupo de personas estaba embarcando en un viaje en globo y como estaban a solo un pie o dos del suelo, el quemador estalló en llamas. El piloto del globo se dio cuenta de la situación de inmediato y saltó de la góndola, que todavía estaba a unos pocos metros del suelo. Uno o dos de los pasajeros fueron suficientemente ingeniosos como para darse cuenta de lo que esto significaba y lo siguieron. Esto se encadenó un ciclo de retroalimentación a medida que el fuego se expandía, su aire caliente obligaba al globo a subir más alto, combinado con las reducciones de peso cuando las primeras personas salían del apuro. La situación rápidamente pasó a un punto sin retorno. El globo se había acelerado muy rápidamente a alturas desde las que ya no era posible soltar con seguridad. Los desafortunados que habían vacilado y quedaron atrapados en una góndola, siendo impulsados más alto por una bola de fuego hacia su inevitable perdición. Así es como se siente hoy toda nuestra situación. El globo todavía está colgado a un pie o más del suelo. El dosel está en llamas y las personas que han descubierto lo que esto significa están rescatando mientras pueden.
y al hacerlo están acelerando la última combustión y luego el choque de todo el sistema. En el libro de Rand fueron en un valle, a un valle escondido llamado, y usaron sus habilidades y sus recursos para restaurar nuevas comunidades mientras los viejos sistemas implosionaban. Si este escenario se desarrolla, estaríamos buscando personas que creen una red descentralizada de quebradas, buscando unos a otros que persiguen los mismos objetivos, creando protocolos abiertos para reconstruir sociedades civiles y comunidades autónomas, construidas sobre los principios eternos de libre mercado, libertad y prosperidad. Interesante, como lo plantea este hombre. Esto lo escribió Penny Cook. Pereza cognitiva. Pensar es difícil. Nuestro cerebro es una especie de máquina de reconocimiento de patrones. Por eso nos encanta que las cosas encajen en los esquemas mentales que ya tenemos, y cuando no lo hacen, intentamos de todas maneras que se ajusten a nuestras formas de pensar preestablecidas. Pocas veces nos tomamos el tiempo necesario o destinamos la energía mental suficiente a construir nuevos patrones que puedan explicar los hechos y fenómenos que no encajan en nuestra visión del mundo. Lo más habitual es que obviemos la lógica y apliquemos una heurística perezosa. Las heurísticas son estrategias que utilizamos para acelerar el procesamiento de la información y encontrar una respuesta adecuada. Son caminos mentales para llegar a soluciones o explicaciones rápidamente. Obviamente, las heurísticas nos ahorran una cantidad de energía mental enorme, pero si confiamos demasiado en ellas sin modificarlas, podemos caer en un estado de estancamiento mental, lo que conocemos como pereza cognitiva. Esa pereza cognitiva se agudiza aún más cuando nos enfrentamos a situaciones complejas que no tienen una respuesta obvia o sencilla. ¿Alguna vez has visto de cerca las ruedas de un tren? Están embridadas, es decir, tienen un reborde para evitar que se salgan de los raíles. Sin embargo, originariamente las ruedas de los trenes no tenían ese diseño. Esa medida de seguridad se aplicaba a los raíles, según cuenta el experto en creatividad Michael Michalko. Al inicio del ferrocarril, el problema se planteó en los siguientes términos. ¿Cómo se pueden hacer más vías más seguras para los trenes? Como resultado, se fabricaron cientos de miles de millas de vías con un borde de acero innecesario, con el consecuente gasto que ello conllevaba. La visión se produjo cuando los ingenieros replantearon el problema. ¿Cómo se pueden fabricar las ruedas para lograr que las vías del tren sean más seguras? En vez de los rieles, las ruedas. Lo cierto es que una vez que nos vemos las cosas desde una perspectiva, creamos la puerta a otras posibilidades y nos centramos en desarrollar una línea de pensamiento única. Exploramos en una sola dirección, por eso solo se nos ocurren ciertos tipos de ideas y otras ni siquiera pasan por nuestra mente. Para encontrar otras opciones creativas, necesitamos ampliar nuestra visión. De hecho, una de las formas que adquiere la pereza cognitiva consiste en aceptar nuestras impresiones sobre los problemas, conflictos o preocupaciones. Una vez que establecemos un punto de partida, no buscamos otras maneras de comprender la realidad. Sin embargo, al igual que ocurre con la primera impresión que nos formamos sobre una persona, la perspectiva inicial sobre los problemas y situaciones tiende a ser estrecha y superficial. No vemos más allá de lo que esperamos ver en base a nuestras experiencias y forma de pensar. Eso significa que la pereza cognitiva hace que obviemos posibles soluciones y que cerremos la puerta a la creatividad. La pereza cognitiva no solo juega en contra de la creatividad, también puede convertirnos en personas más sugestionables y manipulables. La tendencia a seguir los patrones mentales existentes nos lleva a dar por buenas ciertas creencias o informaciones sin cuestionarlas. En 2019, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale pidió a 3.446 personas que calificaran la precisión de una serie de titulares de noticias publicadas a través de Facebook. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron que en realidad no tenemos muchas más probabilidades de creer en una noticia falsa cuando se alinea con nuestra visión del mundo, sino que se trata más bien de pereza cognitiva. El autoengaño o el razonamiento motivado son tan solo una parte de la explicación
al fenómeno de las noticias falsas. La otra es que nos comportamos como avaros cognitivos. Estos investigadores comprobaron que las personas que tienen un pensamiento más analítico tienen una capacidad más aguzada para deslindar la verdad de la mentira, incluso si el contenido de las noticias falsas se ajusta a concepciones y percepción del mundo. Eso significa que en vez de evaluar críticamente la información que consumimos, recorrimos a otras heurísticas, como la credibilidad de la fuente, el estatus del autor o la familiaridad con cierta información, lo cual nos impide determinar su grado de precisión y nos convierte en personas más propensas a creer en falsedades o estereotipos. Todos tenemos una capacidad limitada para procesar información, por lo que tomamos atajos mentales cada vez que podemos. No hay que avergonzarse por ellos. Los estereotipos son un ejemplo de estos atajos mentales. Se trata de una simplificación de situaciones complejas que nos ayuda a afrontarlas con un modelo sencillo en el que encajamos la riqueza de las personas y el mundo. La buena noticia es que ser conscientes de que todos sufrimos pereza cognitiva nos ayuda a combatirla. Para ello debemos partir del hecho de que no todo siempre encaja en nuestros patrones mentales. De hecho, es bueno que las cosas no encajen, porque esa discrepancia es lo que nos permite abrir la mente y expandir nuestra cosmovisión. Cuando nos encontramos ante un hecho, fenómeno o idea que se desvía de nuestra forma de pensar, tenemos dos opciones: intentar encajarlo a como dé lugar o aceptar que nuestros patrones mentales no son suficientes para explicar lo que está ocurriendo o buscar una solución. El pensamiento reversible, entendido como la capacidad para razonar sobre las cosas en diferentes direcciones, es el mejor antídoto contra la pereza cognitiva. Para aplicarlo necesitamos desarrollar la capacidad de ver las cosas desde nuestra perspectiva habitual, pero también desde la perspectiva opuesta. Así logramos abarcar los opuestos y las opciones intermedias. En práctica, necesitamos contemplar una posibilidad, pero también su contrario. Es importante recordar que para caer en la pereza cognitiva, todo lo que necesitamos es una pequeña señal que nos indique que tenemos razón o que reafirme nuestro pensamiento. Sin embargo, el pensamiento reversible nos anima a prestar atención en la dirección opuesta y tomar nota de esas pistas que nos indican que podríamos equivocarnos, señales que nos indican que podría existir fisuras en nuestras heurísticas y patrones mentales. Entonces necesitamos dejar de lado los juicios, reinterpretar los hechos, aceptarlos y hacer los cambios que sean necesarios para ampliar nuestras concepciones y forma de pensar. Eso nos ayudará a desarrollar una perspectiva más rica del mundo y mantener la mente abierta. Vamos a hablar de Chubut, y de primera mano, Hace meses, cuando se aprobó la nueva ley de minería, comenté que esa ley no pasa en Chubut. Y no me equivoqué. La iniciativa oficial permitiría la minería metalífera química de plata, cobre y plomo en alguna zona de la provincia, como Tren Semigastre, y es activamente resistida por buena parte de los movimientos sociales chubutenses. La gente sabe que esa es la punta de lanza, y que el verdadero objetivo es el oro de Esquel y el depósito de uranio en Gastre. Los incidentes fueron graves y esto recién comienza. Noticias que bebían de la región es que hay políticos y policías en grave estado. La indignación comenzó cuando comenzó a circular el rumor que varios legisladores recibieron dinero de las mineras. Esto me lo vio un oyente de la zona. Están complicando las cosas. Esto no se hace por falta de pericia. La policía sale a la calle en camionetas y en la caja van armados y le disparan a civiles en la calle. Los corren y disparan por la espalda. Tengo 3 impactos en mi cuerpo, salen con motos y rodean a la gente, las tiran al piso y la golpean. Ahora quieren hacer un plebiscito. El anterior, como el 85%, casi 90%, votó en contra y a pesar de todo quisieron meter la ley. Ahora con esto, va a ir para adentro también por ahí. Veamos los videos que está pasando ahora en Chubut y lo que nadie pasa.
¡Manga, hijo de mil puta! Ahora no hay que hacer eso. ¡Hijos de puta! Mirá, tiraron a uno al piso. ¡Qué concha su madre que son! No sé ni dónde concha llevarlo. Esto es Rawson, la capital de la provincia del Chubut. Estamos en el casco céntrico de la capital provincial. Podemos observar los efectivos policiales, las calles, el vallado, los policías que se despliegan. Pero yo quiero mostrar parte de esto, lo que es Casa de Gobierno. Quiero mostrar este edificio prendido fuego. Las llamas que arden en cada una de las oficinas. Los vidrios rotos, las paredes pintadas, las veredas, lo que es la calle llena de piedras y el edificio ardiendo, como les decía. Casa de Gobierno. Así está. Voy a tratar de acercar la imagen para que ustedes puedan observar si ha quedado algo del edificio. Esperemos que simplemente sea las partes laterales las que arden. Pero si nosotros nos situamos del otro lado también, es impresionante esto. Por favor, miren el archivo. Aquí funcionaba una especie de biblioteca, evidentemente. Prendida totalmente fuego. Rawson, Chubut. Ayer se aprobó el proyecto de zonificación minera. Esta fue la respuesta de algunas personas que vinieron a manifestarse. Otras vinieron de manera pacífica. Pero las consecuencias las estamos observando. Una computadora, miren, una impresora aquí tirada con el cartucho. Impresionante la computadora, miren, la impresora, perdón. Miren aquí, hay
han roto la cámara de seguridad que se encontraba arriba del edificio. Aquí también vemos otro equipo electrónico. Vamos a ver qué es una impresora también, una computadora, las cámaras de seguridad que han sido arrancadas. Los efectivos policiales entonces. Y nosotros cubriendo toda la información. Mi nombre es Cecilia Goicochea y yo creo que como parte de la sociedad y como vecina de la capital provincial, usted que está mirando este video debe estar sintiendo la misma impotencia que siento yo. Nos preguntamos si se va a dejar arder, si van a llegar los bomberos voluntarios, vehículos también que estaban estacionados sobre la vereda total. Ahora escuchen a esta chica que vive en Chubut. ¿Qué es lo que está diciendo? Qué hermosura, ¿no? Esto es a una cuadra de mi casa. La verdad que es como dicen que somos unos privilegiados por vivir en la Patagonia. Es así. O sea, tenemos el mar, la cordillera, es hermoso. Los pingüinos, las ballenas. Pero bueno, no me puedo quedar ahora acá porque me estoy yendo a legislatura. Porque bueno, obviamente esto no va a llegar a medios nacionales o no sé qué va a llegar. Porque acá los vecinos... no sé, somos todos montoneros, tiramos bombas, ¿no? Hacemos un montón de cosas, pero mientras los gobiernos nacionales, por ejemplo, nos dicen que festejemos los derechos humanos, el Día de la Democracia. Y ayer, afuera de mi casa, estaban baleando a todos mis vecinos. ¿Por qué? Porque aprobaron una ley de zonificación minera en una provincia que prohíbe la mega minería. O sea, estamos en un mundo de locos, ¿no? Como que de repente, nada, todos los vecinos tenemos que salir... todos los meses, independientemente del gobierno de turno, como unos imbéciles, a protestar, a salir a la calle, a cortar rutas, y estamos cansados. Estamos cansados de decirles que no queremos la mega minería, ¿no? Pero bueno, evidentemente, quizás ustedes vienen a vacacionar, no se enteran mucho del tema, o quizás no salen, y bueno, como miran televisión o diarios, esta información no les llega. Así que háganme el favor de compartir videos, de ver qué es lo que está pasando, porque en la Patagonia no solo son pingüinos, delfines y ballenas, no es solamente esta hermosura que tengo detrás mío, que es el mar y que está a una cuadra de mi casa y que lo súper disfruto. Esta Patagonia, esto que conocen ustedes, es gracias a todos los vecinos que vivimos saliendo y cuidando el lugar donde vivimos. No gracias a nuestros representantes. Nuestros representantes están destruyendo la provincia y entregándola en manos de otros en la cara, porque la verdad es que lo que hicieron ayer en legislatura es terrorífico, con policías en la calle y disparándonos a nosotros. Estamos hartos y como joven también lo digo porque estamos pasados de rosca, sin trabajo, post pandemia, en pandemia, con ataques de pánico, la gente súper mal intentando sobrevivir este año más, llegando a las fiestas y que tenemos que salir a Mendoza, como Mendoza, que pasó hace unos años, que tenemos que estar en Navidad, en la calle. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Argentina, esto es Chubut, así que ayuda a difundir lo que está pasando, salí a la calle y movete desde tu lugar. Porque la verdad es que estamos hartos. Chubut quiere paz. Es lo único que queremos. Esto me lo envía un oyente de ahí de la Patagonia. Te escribo desde la Patagonia. Hace unos días asistí al acto de fin de año de mi hija en una escuela primaria pública. El acto comenzó con el himno cantado por dos o tres. A mi alrededor podía ver personas apoyadas contra la pared, con gorras, de brazos cruzados, mostrando una falta de interés por el himno que la verdad daba un poco de bronca, pero la cosa, para empezar, no terminó allí. La niña de cuarto grado, en vez de bailar una samba, una chacarera o patrio, aparecieron con short y top muy cortos para su edad a bailar reggaetón. De más está decir que con pasos dignos de una bailarina, pero para nada acordes a niñas tan pequeñas. No soy tan viejo, apenas tengo 30 años, o sea, terminé la primaria hace 20 y en ese entonces en los actos se bailaban danzas folclóricas, se hacían comidas patrias y se hacían representaciones sobre los próceres. Hoy todo eso quedó atrás. La niña baila ligera de ropa ante sus padres y desconocidos. Nadie canta ni respeta el himno o la bandera. Eso sí, el acto de los niños de segundo tocando el tambor con una canción aborigen no pudo faltar. La decadencia y la destrucción de nuestra patria está en todo, hasta en el más mínimo detalle. Y todos somos cómplices de esto. Quiero creer que educa a mi hija para que mañana sea una Argentina de bien, pero con orejas así,
¿Cómo se hace? Ya hace rato que vamos achacando esto, ¿no? La decadencia cultural de la Argentina fue provocada para ese tipo de cosas, para sacar el sentido de pertenencia del país. Ese proyecto de eliminar con los estados-nación que promueve Naciones Unidas se arranca animando desde abajo. Esto le quiero Laila, que es, acá hay gente que anda jugando a la guerra, jugando con fuego. Rusia está lista para enfrentarse cara a cara con la OTAN para discutir las preocupaciones sobre el riesgo de que el bloque se expanda más hacia sus fronteras en Europa del Este, en medio de un enfrentamiento entre las naciones occidentales y Moscú, ha insistido el Kremlin. El juez, el portavoz del presidente ruso Putin, dijo que el país está preparado para realizar consultas y señaló que el viceministro de Relaciones Exteriores estará listo para volar a cualquier país neutral en cualquier momento para iniciar las conversaciones. El funcionario del Kremlin agregó que Rusia está ansiosa por comenzar las negociaciones sobre los borradores de estos documentos de inmediato. El asistente de Putin le dio al asesor de seguridad nacional del presidente Biden una aclaración sobre las garantías de seguridad que se dieron en la parte estadounidense a través de los canales diplomáticos el día anterior. La Casa Blanca confirmó la llamada telefónica entre los dos el miércoles con un comunicado que mencionaba que habían reiterado las fuertes preocupaciones de Washington sobre la acumulación militar rusa en la frontera con Ucrania. También enfatizó que Estados Unidos continuará coordinando estrechamente con nuestros aliados y socios europeos mientras buscamos abordar asuntos estratégicos y de seguridad a través de la diplomacia. Los comentarios se dieron después de que Biden y Putin se reunieron a través de un enlace de video seguro la semana pasada. Una lectura de la llamada de Kremlin señaló que Moscú dijo que está seriamente interesado en obtener garantías legales confiables y firmes que descarten la expansión de la OTAN más hacia el este y el despliegue de sistemas de armas de ataque ofensivo en países adyacentes a Rusia. La propuesta del líder ruso se produjo en respuesta a las preocupaciones de Biden sobre las tropas de su país supuestamente amenazan a Ucrania, que durante mucho tiempo ha tenido aspiraciones de unirse a la OTAN. Putin, sin embargo, insistió en que era el bloque militar liderado por Estados Unidos, haciendo peligrosos intentos de conquistar el territorio del país y construyendo su potencial militar en nuestras fronteras. El Servicio de Inteligencia de Ucrania y los funcionarios occidentales han hecho sonar la alarma varias veces en las últimas semanas de que Moscú pronto podría invadir a su vecino. El Kremlin ha rechazado repetidamente las acusaciones, en lugar de expresar su malestar por las esperanzas de la nación de Europa del Este de unirse finalmente a la OTAN. A principios de este mes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la expansión del bloque militar liderado por Estados Unidos hacia Europa del Este es una línea roja para Moscú y que la posible adhesión de Kiev es inaceptable. Desde el final de la Guerra Fría, a Rusia se le ha asegurado repetidamente que la jurisdicción de la OTAN y las fuerzas militares no se moverán ninguna pulgada hacia el este. Todas estas promesas se han olvidado y no se han cumplido. El resultado es el triste estado actual de la seguridad europea. Putin anunció a principios de diciembre que tiene intención de recibir garantías legales que descarten la expansión del bloque hacia Rusia. Esto Rusia lo que está pagando es toda la política de eso, sobre todo de Stalin y de los que lo siguieron a Stalin después, cuando era la Unión Soviética. Porque no se olvidemos que en Ucrania hubo la famosa hambruna cuando les llevaban todos los alimentos, les cagaron de hambre a Ucrania. Millones de muertos le causaron en la década del 30. Y todos los países bálticos, Lituania, Estonia, todos esos países que estuvieron bajo la cortina de hierro, sin saber nada con los rusos. Putin lo primero que tendría que hacer es tirar a la mierda la estatua de Stalin y de Lenin. Pero como él fue agente de la KGB durante la Unión Soviética, sus recuerdos debe tener también de ahí. Y para dar una idea de la situación actual, real, que empeora, la crisis energética, una crisis energética en Europa que está bastante complicada, pero Rusia ahora limita el flujo de gas a Europa en un mínimo histórico, en pleno invierno. ¿Cuánto hace que lo vengo anunciando? Un enjambre de ovnis se lanza a través del cielo de California, días después de que el piloto registró una flota de ovnis volando sobre el Océano Pacífico.
se vieron múltiples orbes gigantes iluminando el cielo y alineándose en patrones aleatorios mientras flotaban sobre Chino Hills, California, durante casi una hora. Después de volar alrededor de la atmósfera durante 40 minutos, los supuestos objetos voladores identificados desaparecieron misteriosamente. Las imágenes impactantes son el segundo avistamiento de lo que los testigos llaman que son los ovnis en las últimas semanas. Mientras un piloto volaba sobre Hong Kong y el mar de China meridional a una altitud de 12.000 metros, se ven tres conjuntos de objetos brillantes parpadeando a través de la nube de imágenes publicada el 9 de diciembre. Las luces se terminaron y atenuaron aleatoriamente, pero mantuvieron un ritmo y velocidad constante. A prepararse para ver gente escondida debajo de la cama. Como todas las semanas, unas novedades de la nueva madre patria. Y escuchen con tranquilidad, porque esto viene para acá. Durante el año 21, el organismo de control de Internet del régimen comunista chino suspendió más de 20.000 cuentas de redes sociales influyentes. Algunas de ellas por un supuesto uso indebido y muchas otras por no promover los valores socialistas fundamentales. Los principales afectados por las medidas de censura son periodistas y personas que por la gran cantidad de seguidores de sus redes son considerados como influyentes. En algunos casos no solo eliminaron todas las redes sociales, sino que también los arrestaron, acusados de menospreciar a los mártires, por denunciar que en 2012 a un alto funcionario económico del Partido Comunista. Esto lo publicó Andrés Vaca. Beijing sanciona a Lituania con un cierre total de importaciones y amenaza a empresas multinacionales que negocian en China con excluirla de su mercado si no dejan de hacer negocios con empresas lituanas. Este boicot económico es una represalia ante la apertura de una oficina de representación de Taiwán en la capital de Lituania. El presidente lituano Gitanas Nauseda afirmó que Lituania no capitulará ante el acoso de Beijing y seguirá defendiendo la democracia. El boicot chino contra Lituania se escala amenazando a terceros, pues las empresas lituanas únicamente exportaron al mercado chino alrededor de 300 millones de euros en 2020, lo que representó menos del 1% del total de sus exportaciones. No obstante, muchas empresas lituanas son proveedoras de multinacionales que dependen de China para la exportación de productos, importación de insumos y subcontratación de producción. La Unión Europea no defenderá a Lituania del acoso chino. Los grandes estados de Europa Occidental como Alemania y Francia aceptan sumisamente el matonismo de Beijing para no arriesgar sus negocios de las transnacionales europeas en China. Por ahora únicamente cuatro estados de todavía poco cohesionado e informal bloque centroeuropeo, la propia Lituania junto con la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia, exigen a Bruselas responder seriamente al boicot total de China contra Lituania. Esto publicó Guillermo Rodríguez. Amigo de China contra Taiwán me tiene sin cuidado. Y el doble rasero de China me da por las bolas. Un día después de la ocupación de las Islas Malvinas, el 3 de abril de 1982, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU y sanciona la resolución 502, que exigió el cese inmediato de las hostilidades de las partes implicadas en el conflicto de Malvinas, al considerar que existía un quebrantamiento de la paz en la región de ese archipiélago. Y la resolución exigía además la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas. La resolución nos da para salir adelante con los 10 votos favorables de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, el Congo, Guyana, Irlanda, Jordania, Japón, Togo y Uganda. Se abstuvieron China, la Unión Soviética, España y Polonia. Panamá votó en contra, el único voto en contra. Es decir, China y Rusia, que tenían el derecho a veto, no lo usaron. España, que tiene el mismo problema con Gibraltar, no votó en contra. Solo Panamá, que tiene a Estados Unidos en su territorio, lo hizo. Así que no vengan los chinos a dar clases de integridad nacional. A ellos les importó tres carajos las Malvinas, a mí me importa tres carajos que ellos quieran agarrar Taiwán. Para mí Taiwán es un país independiente. El Partido Comunista Chino está utilizando el ADN recolectado de nuestras COVID para fabricar armas biológicas. ¿Por qué una empresa norteamericana de procesamiento de ADN está compartiendo el ADN de los norteamericanos con China? La respuesta es asombrosa. La empresa contratada para realizar las pruebas de COVID es Fulgen Genetics, una empresa de secuenciación de ADN y pruebas de enfermedades de ámbito nacional.
Según el sitio web de la empresa, su misión declarada es desarrollar pruebas genéticas flexibles y asequibles que mejoren la vida cotidiana de quien nos rodea. Siempre es para mejorar la vida de los demás. Siempre. Todas las cagadas, pero son para mejorar la vida de los demás. El 29 de noviembre, la oficina de sheriff del condado de Los Ángeles publicó una carta dirigida a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles. Dicha carta afirmaba que el departamento de sheriff del condado de Los Ángeles no participaría en las pruebas de COVID con Fulgen Genetics. La carta explicaba que la Dirección de Armas de Destrucción Masiva del FBI había advertido a la oficina del sheriff, Ale Villanueva, del riesgo de que las muestras de ADN procedentes de las pruebas de COVID que iban a proporcionar Fulgen Genetics fueran probablemente compartidas con la República China. Sigamos tolerando todo lo que nos hacen. Esto publicó Zero Hedge. Unas perlitas de un siglo maravilloso. Granada. El Ayuntamiento de Granada ilumina la Navidad con cruces invertidas, satánicas. En martes nos enteramos por su propia boca que Marco Buschmann, el ministro de Justicia que milita en el presuntamente liberal FDP, que el gobierno de coalición empezará a regular los mensajes que se transmiten por la red Telegram para evitar que los usuarios alemanes puedan quedar expuestos a otra información sobre la pandemia, las restricciones y las regulaciones distintas de la verdad oficial. Lejos de los alemanes, la funesta manía de pensar por cuenta propia. Pero quienes quieren comparar este intento de mordaza al disidente con los viejos cierres de periódicos y televisiones se equivocan. Es mil veces peor. Telegram es la red social similar a WhatsApp, es decir, la censura no se ejercería sobre el negocio de un medio convencional, sino directamente sobre los mensajes privados que los particulares quieran compartir. Algo parecido a tener el gobierno espiando las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos e interrumpiéndolas cuando dicen algo inadecuado. Esto publicó Carlos Esteban. Los líderes del establishment estadounidense están tratando de provocar a Rusia en una guerra a gran escala sobre Ucrania, con el fin de proporcionar suficiente caos como cobertura para la implosión de la bomba de la deuda del reseteo global planeado. También necesitan una guerra para justificar la ley marcial médica, la confiscación de armas y las fallas en la cadena de suministros mientras suspenden las elecciones de mitad del periodo de 2022 y mantienen a los titiriteros de Biden en el poder durante el mayor tiempo posible. Como señaló el importantísimo podcast que hoy tiene en situación update, Rusia atraparía el suelo con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN si estallara una guerra por Europa, por Ucrania. ¿Por qué? Para empezar, porque los líderes del Pentágono son todos comunistas comprometidos, traidores y vendidos. Quieren deliberadamente hacer fracasar a Estados Unidos. En segundo lugar, han convertido al ejército norteamericano en un experimento social que pone en énfasis en la transexualidad y la homosexualidad por encima de la eficacia en el combate. Esto publicó Humans Are Free. Y la última, una buena. Y teléfono para los cipayos de aquí, ¿eh? La Cámara Baja de la República Dominicana rechazó el proyecto de modernización del Código Penal que incluía la despenalización del aborto y la creación del concepto de orientación sexual distinta en sexo biológico. El fracaso de la votación fue una sorpresa, puesto que el proyecto legislativo había sido consensuado por una comisión bicameral y había sido aprobado en el Senado por una amplia mayoría. Tras el fracaso de la votación, la República Dominicana se mantiene como uno de los 5 países de América Latina en los que el aborto está totalmente prohibido, junto a Haití, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Esto publicó La Derecha Diario. Vamos a terminar. Es muy grave lo que está pasando en Chubut, porque la gente defiende su hábitat, su medio de vida. La Patagonia se pobló con gente que quería vivir de forma diferente y ahora quieren cambiar las reglas de juego. Yo siempre sostengo que no hay islas en la provincia, en la política. Son todos eventos concatenados. Chubut es una de las provincias más endeudadas. ¿Es casual que la salida sea la minería? ¿Es la minería la salida? Pregunto. Chubut entregó todas las regalías petroleras como garantía de la deuda. ¿Quiere entregar el resto ahora?
¿Desde cuándo la minería es salida económica si se están llevando nuestra riqueza sin pagar nada? En este programa pasé varios informes sobre lo que deja la minería. Cuando a las regalías se le deducen todos los beneficios, agua, luz, gas, impuestos, etcétera, 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 no queda nada. Y Chubut es Patagonia. Cuando se deducen todos los beneficios, se descuenta el último, por sacarlos de puertos patagónicos. Con esa subvención estamos pagando para que se lo lleven. ¿Esto se sabe en Chubut? ¿O el reclamo solo por el medio ambiente? Lea la ley de minería sancionada por MENE, busquen información. Se llevan nuestras riquezas, les pagamos por ello y encima nos dejan la contaminación. No se quejen si insultan a los conspiranoicos. El lunes se cumplieron 20 años de la oportunidad perdida. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Perderemos también la próxima? Buenas noches.